He venido acá, me estaba recordando recién, hace 34 años, 1982-1983, precisamente a defender a un gran hombre que era don Moreno, que lo querían desalojar de sus tierras precisamente por no tener acreditada su propiedad. Así que conozco perfectamente eso y por eso es motivo de satisfacción para mí y para el gobierno de Córdoba que conduce Juan Schiaretti realizar este acto de justicia social. Direccionar los recursos humanos y económicos del Estado para satisfacer necesidades de esta gente que sufre necesidades y una de las necesidades más importantes es regularizar su situación dominial porque seguramente sobre esos inmuebles están asentados también viviendas. Es decir, estamos hablando del derecho humano fundamental a la tierra y a la vivienda. Así que muy contentos de estar acá y alegres con este acto que va a beneficiar a más de 50 familias. Ministro, bueno, coincidentemente ayer fue aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte. Ella decía que donde hay una necesidad nace un derecho y sabrá usted que en el noroeste las necesidades están a flor de piel. Sí, seguro, seguro. Yo recién digo, cuando... Y este es un acto de justicia. Sí, no hay ninguna duda. Es un acto de justicia social y yo como justicialista también destaco esto porque esto hace a una filosofía del gobierno peronista. Que precisamente direcciona sus recursos a una política social muy importante. Los pobres, los desheredados, la gente que vive en estos lugares casi abandonados merecen una especial protección del Estado. Por eso es un acto de justicia y por eso nos ponemos contentos y desde ya abrazamos cariñosamente y fraternalmente a todos los habitantes que viven acá en Chuña y especialmente a los que van a recibir estas resoluciones posesorias. Ministro, y la última, también hay que verlo desde el punto de vista económico, estas personas no podrían acceder, el costo de una mesura, los aranceles de una mesura son muy elevados para los profesionales y hay que destacar la actitud del colegio de escribanos también de la provincia, que bueno, en cierta medida avala de que esta posesión tenga validez legal. Sí, por supuesto, además que se inscribe en el registro de la propiedad para poder repeler cualquier acción de algún pícaro que quiere quedarse y despojar a la gente de estos inmuebles. Y por supuesto también porque a partir de este momento esta gente deberá realizar el trámite correspondiente para ser empadronado, no solamente en catastro de donde han recibido el plano debidamente aprobado, sino también en la propia dirección de rentas de la provincia. Bueno, así... hoy ha invadido el Ministerio de Justicia porque en Funes está el camión del operativo documentario. Así es, también esto es importante, poner todos los servicios del Estado y especialmente en este caso, que es lo que a mí me compete del Ministerio de Justicia al servicio del pueblo. Así que muchísimas gracias.